Empezamos aplaudiendo, bailando, como todos los programas en Puerto Rico. Bienvenidos a otro episodio más de La Hora Machorra. En este día venimos más inestables que Sixto George. Dame, hija, caballero. La Hora Machorra ha comenzado, sí, señor. Llegamos disparando leche como licha. Los que te ponen a bailar como Bad Bunny pone a los gringos en los Grammy. Ahí me la hacía. Sí, parecía súper trinco. Pero te ponemos a bailar. Se las puso difícil, sí. le tiró merengue. No, y ese merengue. Escuchado eso. Y ese merengue estaba como para 140, cabrón. Porque tú veías la pecho como estaba. Parecía un muñequito, cabrón, en ese piano. Sí. Diablo. ¿Dónde está mi cabrón trimmer de Manscaped, cabrón? Ay, cabrón, la dejé. Diablo, se me quedaron en casa, pero lo tengo. Cabrón. Me dijeron que te vieron entrando para la familia Casa de Empeño con unas cajas. Bueno, tuve que me cancelaron, o sea, tuve que empeñar y vender cosas. Sí, porque ya no cobras, ya no como. Y ya está aquí, y ya está un memo de suspender los empleos y sueldos de la hora. Se lo envió aquel para hacer las pases. Ah, de verdad. Yo sé que todo el mundo está esperando eso. Va para el Patreon. Pero sí, ¿qué iba a decir? Ah, y cabrón, el Beer Hedger, el kit. Ajá. Está Manscaped. Ah, cabrón, que subió la vara. El kit está hijo de puta. Sí. Desde la peinillita. Qué bueno que lo tiene. De verdad, bueno. Por lo menos una story, cabrón, para verlo. Pues, coño, se me olvidó traerlo y está la caja allí en casa. Pero yo paso por allá ahora. Está bien. Pero, cabrón, en verdad, el kit de Manscaped, puñeta, vayan a Manscaped.com, usen el código 20machorro y compren el kit de... Mira eso, el Beer Hedger, puñeta. Eso tiene más cambios que tu bicicleta, cabrón. Mi bicicleta tiene... No, cabrón, mira, eso tiene 24 cambios. Eso tiene más. ¿De verdad? Eso tiene... Tú vas... intermedios y de punto 5 a la 4, a la 6. Tiene más variaciones de velocidad que el Hitachi de Joya. Cabrón, tiene cuantas mil. Y vino con las tijeras y todo. Tiene tijeras. Cabrón, sí, es un kit, hijo de puta. El case, hasta el case está mucho más cabrón que el anterior. Como que esta gente... Tú eres barbero. Cabrón, puedo montar con los 4 kits, ya puedo montar mi barbería. Cabrón. O sea que ya yo puedo recortar a José José con ese kitsito. Sí. No, cabrón, en verdad, genuinamente, le hemos hecho tanto dinero a Manscaped que han hecho un upgrade, hijo de puta. No, porque ellos saben la que hay, ¿sabes? Esa gente nos chipeaban a Puerto Rico y por nosotros chipean, cabrón. Esa gente no sabía que era Puerto Rico y por nosotros lo sabe. Pronto viene eso, ¿verdad? La barbería machorra. Exacto, la machorrería. Sí. Eso está bien, cabrón. Eso está buenísimo para nombre barbería. Así, papi, te montamos una barbería en 18 segundos. ¿Qué pavo? Te damos el 20 machorro en la barbería también. Aplica. Así que vayan para allá, manscaped.com. En verdad, el kit está cabrón. Se enterarán en la semana que viene. Sí. Bueno, y pasamos. O la otra. Recuérdenmelo. Tiene show, hay algo por ahí, ¿verdad? Ah, cabrón, sí, obviamente. prticket.com, vayan para allá, para dámese quien pueda. Desde el martes que viene, 14 de febrero, vamos a estar en Punto Fijo. El 16 en Caguas, que eso es jueves. El 17 en Ponce y el 18 en Aguadilla. Si eres de cualquier isla, cabrón. Sí, si eres de cualquier sitio de la isla, míralo ahí. Tienes del 14 al 18 para escoger. San Juan, Caguas, Ponce, Aguadilla. Boletos en prticket.com. Voy a estar con PR Isla. Si le quieres ir a tirar, vayan para allá. Vayan a ver a Erika. Olvídense de Oscar. Ustedes van a estar los dos juntos. Vamos a estar los dos juntos a la misma vez. Tarima en un punto. Sí, eso es así. Me la cagaste bien, cabrón. Eso es así. ¿Sabes? Yo quería ir a verla y irme tan pronto. Salirte en la parte de porque yo no apoyo la transfobia, cabrón, ¿sabes? Pero sí, gente, vamos a estar allí siendo transfóbicos como siempre, ustedes saben. Pero nada, lléguenle allí y aman de todos los miércoles. Ya está lleno esta semana, pero... siempre pendiente para reservar. Yo pienso que los trans piensan que ya los chistes que más risa dan son los que son contra ellos. No, cabrón, ya eso no da ni tanta risa. O sea, no, pero siempre son buenos. Sí. Siempre son buenos. No, es que hay que hacer lo mismo para joder. Bueno, alguien que no se va a estar recortando por un buen tiempo en barbería es Sixto George. Ah, y lo recortan. Me parece con... Sí, pero ahí te recorta... Sí, pero con Manscaped no con un cepillo de dientes. No va a hacer, sí. El cerquillo te lo hacen con un cepillo de dientes. No, y tú sabes que allá te quitan las navajas, tienes que cortar con las tijeras esas de los nenes de Kindle. Ajá, redonda. Sí, que muerde el papel de construcción. Siempre lo terminas descabronando, terminas jancándolo con la mano. Pues sí, todo, ¿verdad? Salió culpable de los 3 cargos que se le que yo lo había dicho aquí, que él iba a salir culpable. Sí, seguro. Sí. Esto no le va a pasar nada. Yo pensaba que iba a salir bien, honestamente. Cabrón, es que... Es que aquí la impunidad... Es la norma del día, eso sí. Yo pensaba que... no, y tú lo que tienes que convencerles a un jurado es uno. Uno. Coño, pero Sixto convencer a alguien está difícil. Está cabrón. Está cabrón. Es que yo pienso que él iba bien. hasta el último día él entregó el caso. Él quería él no quería estar en la casa. Él era bueno convenciendo gente cuando le pagaba a otro. Exactamente. Pero con dinero es bien fácil convencer a alguien. Sí, porque el último día casi le dijo estúpido al juez. Bueno, que él se caga. Bueno, si te va, el cabrón te va a meter preso, dile algo. Bueno, sí, pero dile al otro día. Cuando diga la sentencia, juez estúpido. Mamabicho, ¿sabes? Yo sé. Diablo, cabrón, yo vi eso y entonces uno por uno insultando al jurado. Tú eres un pendejo. Tú te ves que eres un pelado. Tú, los cerquillos esos tantos descuadrados. Tú, doña, quítate la camisa. Eres vieja. Hasta el guardia de seguridad cogió lo suyo, cabrón, allí. Sí, todo el mundo cogió lo suyo. El guardia lo... No, y esto fue de una, ¿verdad? Lo metieron para adentro. Sí, lo llevaron, pero ese día antes tuvo 35 minutos en la escalera aquella hablando sin parar, cabrón, ¿sabes? Y lo mejor era ver sus dos abogados detrás de él mirando todo. Coño, ¿y por qué Molusco es el que está en el programa? Pónganlo a él si habla tanto. Él está Pedro Aníbal vendiendo pastillas, ¿sabes? De verdad que yo me quedé... Entonces lo mejor era eso, ver los abogados atrás que no le decían nada, ¿sabes? Y le preguntaron al abogado al otro día, como que, mano, ¿por qué tú no mandaste a callar? ¿El abogado cobra lo mismo si pierde? Sí, él cobra. Parece. No, bueno, cobra más. Cobra más porque va a la apelación. Bueno. Y tienes más trabajo. ¿Entiendes? Por eso tú no das el máximo del primer día. Esa gente se fue a beber después de eso. Se fueron a beber. Bueno, cabrón, sabes que el caso se jodió, ¿verdad? Estás en el viejo San Juan. Ya estamos pensando en lo otro, apelar. Sí, estás en el viejo San Juan. Todos esos periodistas allí salieron a beber. Ellos se quedaron allí mismo. Me dice que cuando llegó a la cárcel le dio un tac a Pina. Lo sacaron del hoyo. Le dejaron, mira, esta era la cama de Pina. ¿Quieres esa? O que es la de Castrofón, que es esta. Pero bendito sea el Señor. El tipo de verdad que se tiró a joder, pero completito. Que yo como quiera se la doy, ¿verdad? Oye, está bien, está medio loco, quítale punto, pero como quiera se tuvo los cojones para ese media hora y hablar mierda de todo el mundo el día antes de la sentencia. Eso no lo hace nadie. Claro. Eso no lo hace nadie por razones obvias. Bien valiente. Fue bien valiente y bien estúpido a la misma vez. Está cabrón. ¿Qué es que para cometer una estupidez tú tienes que ser bien valiente? ¿Cuánto es que le van a echar a este panel? No tengo... Bueno... Estaba viendo como 20 años, ¿verdad? Que se va a tener que lamber. Dice, pero yo no creo. Acuérdate que esta es la primera vez que él... Bueno, él parece que este juez Besosa es un... Qué apellido más malo. Es una joya de juez. Yo no conozco a nadie con ese apellido. Yo sí. De verdad. Bujosa también he visto. Bujosa. Y yo, Dios mío, pero ¿y quién le pone estas cosas? Es un nene. Y tú le pones Bebosa, Besosa, Bujosa. Pues cabrón, cámbiaselo. Sí, ¿verdad? No hay leyes que no te queden. El apellido, eso lo más seguro era del dueño del esclavo. Pasó por Levillana. Sí, se lo pasaban. Sí. Malandra. Ajá, malandra. Pero yo no creo que le metan los 20 años esos que dicen, pues, ¿verdad? Yo creo que este es el primer... Pero volviendo a lo del juez, ese juez parece que es un hijo de puta. Y estaba viendo que también ha tenido mucho... el tribunal de Boston lo ha revocado muchas veces. ¿Cómo fue que le dijo Sixto al juez? El que era un niño de kinder. Sí. Y esa misma semana el tribunal de Boston revocó lo de Pina también, que fue a ese mismo juez. Le bajaron ahora, ¿verdad? Va a salir antes de tiempo. Sí, yo creo que él mismo está aquí en saco para meter a este. Yo creo que lo de Héctor Martínez. También fue ese mismo, creo que fue él también, que parece que ha tenido muchos problemas. Se equivoca a veces, ¿verdad? Pero si yo pienso que va a cumplir, ponle como de 5 a 10 años. Sí, eso la última vez que tuviste una predicción sobre su sentencia. Okay, yo no soy abogado ni juez. No, y uno tan acertada futuro, que vamos a hacer otra. ¿Sí? Vamos, uno adivina el futuro. Uno dice, esto va a ser en mayo 15. Yo digo que son de 5 a 10 años. Que ese es el día del choli de la gueto, ¿verdad? El 19. Casi ahí. El chuliceo. Qué buen, ¿viste? Sí. Y viste que es el chulo de todas las jevas, ¿viste? Te lo dije. Nah. El 19 va a ser... Y va a llenar de eso de mujeres allí, ¿verdad? Sí, eso sin duda, sí. ¿Y de trans? Están las trentonas allí. No, ahí hay transfobia. El reggaetón transfóbico. Sí. Eso es lo cabrón. Como que, cabrona, tú me vas a decir transfóbico a mí, haces un featuring con Lugar La L y John Chimmy. Me imagino que la cúspide del progreso. De verdad. Aguanta, cabrón. ¡Furia! ¡Furia! Pues, hermano... vamos a ver qué pasa. Hablando fuera del aire ahorita, yo preguntaba a Gaby, que es un tipo que es bastante inteligente, ¿qué ustedes piensan que hubiera sido mejor para el país? Porque yo quisiera que fuera preso Maceira también. Era como que métanlos a todos presos. Sí. A mí no me importa. A mí todo el que esté desechado. Entonces, uno ve gente como que, ah, mira, no, cabrón, aquí... Ricky y Maceira estaban haciendo algo mal también para que salieron bien. Ajá, ajá. O hasta ahora. Sí, que cogió el tiro el más bobo. Exacto. Ajá. ¿Qué ustedes piensan que hubiera sido mejor para chotear gente? Que lo hubiera salido libre. No cogen al político que está buscando, pues, implantar la opinión de él. Ajá. O sea, cogen al que le dice, ah, pues sí. Exactamente. Pero es que yo creo que va a chotear más adentro que allá afuera. ¿Tú crees que...? Sí, porque afuera ya salió libre. Sí. O sea, adentro va a sentir la presión. Sí, y aparentemente estaban diciendo los expertos que él puede... Yo pensaba que ya una vez salías culpable te cagaste. Es como que, cabrón, la oportunidad de ayudar era antes, no ahora. Pues ajá, sí puede ayudar como quiera. Mira, vamos a hablar. Y te dicen, vea, pues nosotros vamos con el juez para que te baje 2 días. Lo que viene es el podcast de Sixto desde adentro, ¿verdad? Así mismo, desde adentro. Con calle. No, con calle sin no. Calle, sin calle, sin calle. Sin calle. Con aire. Yo creo que le va a pasar como Epstein. Sí, que lo limpian. Sí, allá. A lo van a... Pero ¿tú crees que tenga tanta información como para que lo huela? No, en verdad, y estos son los artistas, los artistas son unos pendejos. Sí, sí. Yo no creo que pase. No va a pasar nada, para mí no va a pasar nada, honestamente. Aquí no va a pasar nada porque los medios de comunicación no se van a tirar la joder. Eso verá que en un año sale. Sí, claro. No hay que... Aquí lo que más... conducta, como si nada. En 3 semanas va a haber una noticia en Metro. Ah, que sí. O sea, supuestamente se puede apelar el caso ahora. No, Sixto es uno de los mejores mapeadores de la historia y por eso le dieron... Se enfermó. La clásica, se enferman. Sí, tiene diabetes. Pero lo que te digo... Sixto no Pina, que parece que votó la bariátrica. Ajá. Parece que la botó, sí, cabrón, pues esa comida allá adentro bueno, no. Cabrón, ya lo que te den. La lechuga. Exacto. Sí. Eso es así. Ensaladita de grano. Ah, no. Todo lo que hay, come o no come. Ajá. Y entonces tú yendo para la comisaría a comprar el Oreo. Sí, y refresco. Sí, porque es una ansiedad cabrona. Sí. Por las noches que uno rompe a comer normal en la casa, imagínate cómo tú sabes que te van a comer ese culo. Sí, hoy. Mano, sí, así mismo es. Y extrañando chocho. Sí, sí es que las extraña, ¿verdad? Porque... Bueno, ella, el cibo que Nati. Bueno, pero uno no sabe. Bueno, sí, uno no sabe las relaciones, es verdad. Sí, quizás, sí yo lo he visto más enamorado que de Yankee que de Nati a veces. Eso es correcto. Tú tienes 2 matrimonios, de eso tú puedes hablar. Sí, eso así, eso sí. Así. Pero lo mejor ha sido ver los medios comportándose como hablábamos la semana pasada, tú sabes. Oye, yo sigo todos los días dándole refresh a Molusco TV. Y no sale nada. Fíjate, ese diablo habló... En radio. En radio, sí. Y borraron el... no lo subieron. no lo subieron y borraron. No está ni en la música. Sí, pues. No está ni en el app. Él salió por aire y en el aire se quedó, ¿sabes? Eso fue un live. Nadie lo conocía ahora. No, nadie. Y trabajó con todo el mundo. No, y él dijo que... Y Molusco lo dijo que era su padrino lejano. Que llevaba tiempo que no hablaba con él. Padrino segundo de la hija. ¿Tú hablas con tu padrino? Vamos a ser ciertos. No. Pues yo no sé ni quién es mi padrino. La regla es que tú vas al día del bautismo y nunca más ves al nene. Ajá. O sea, tú, qué sé yo, le preguntas al papá o a la mamá o algo, pero tú nunca más ves al niño. Y en el libro se supone que si el pai o la mamá se mueren, los que se quedan son los padrinos, pero obviamente uno ignora eso. Porque quemó. Por eso José José no ha sido bautizado y no va a ser bautizado. Aquí no se pierde tiempo ni dinero. Y eso es como cuando tú te metes en un free trial y se te olvida y de momento se mueren los papás y anda, porque ahora yo tengo que criar a este nene ahora. Exacto. Y yo filmé esto hace años y yo no me acordaba. No, y por colaborar uno... está feo. Yo quería que lo abortaran, cabrón. Yo se lo dije a tu pai. Tú sabes todo lo que yo le jodía a la mai para que no lo tuviera. El pai lo hizo bojacho y yo lo bauticé bojacho. Ha sido un error detrás del otro. Sí, no bauticen a sus hijos. Esa es la cosa más estúpida del mundo, honestamente. Usted puede ser la persona más religiosa del mundo. ¿En qué cabeza cabe que ese niño tiene un pecado, cabrón? Eso acaba de llegar al mundo. ¿Qué culpa tiene él? Sí, sí, no, pero todos los nacimientos. No, y los hijos tienen embarrado de pecado, cabrón. No, tampoco hay. Y esos son los más llenos de pecado. Tú no ves lo mierda de seres humanos que son. Son mierda pura. Son los peores. Te tiran, te dan, te escupen. Bueno, los colorados. Yo creo que sí. Ah, esos son peor todavía. Los colorados, esa gente viene en barra. El pecado original es el meconio ese que cagan al principio, cabrón, que eso tú tienes que sacarlo con digrises. ¿Por qué tú crees que le dicen pecado? Por la peca. Cabrón. Ya está. Cabrón, tú eres un genio, cabrón. Gingerfóbico también. Acuéstate ya. Le va a dar un dejame. Pues, cabrón, Denis Pérez desapareció una semana de la televisión y apareció ayer milagrosamente. ¿Cómo llegan y no dicen nada? Estaba en Disney, sí, de vacaciones por allá. De Castrofón tiró al medio que el socio de Sixto es el dueño de Noticel. Ajá. Que eran... Ah, yo vi una mierda ahí que salía de Castro fue en Rubén, ¿verdad? Ajá. Y ahí fue que... Sí, o sea que de Castro le encanta hablar. Sí. Y a mí me gusta que él hable. Sí. Pero qué bueno es ver los medios ardiendo. Pero no va a pasar nada, cabrón, porque los medios no van a tirarse ellos mismos. Así que ustedes apuntan este vaticino machorro. Ahí no va a pasar nada. Nada, cabrón. ¿Qué es para el próximo tema? Exacto, ya está. Sí. Bueno, tenemos noticias que acaban de arrestar a Molusco, a Bulbo y a Rocky. Digo, aquí no va a pasar nada. Pero yo, estoy usando la psicología a la inversa. un reverse vaticinio. Acuérdate que el núcleo está dando vuelta para el otro lado. Ah, sí, es verdad. Hay que cambiar la regla. Mira, no sé si vieron esta semana que un esposo secuestró a su esposa de un motel que estaba con otra persona. Sí, sí. Estaba recobrando su posesión. Para mí está cabrón cómo esto se hizo. Porque, ok, tú localizaste a tu mujer con el chillo. Ajá. ¿Cuánto tiempo tú esperas para meterte para allá y hacer toda la operación? ¿Me entiendes? Esto es algo bien crazy. Mira, o sea, investigan como violencia doméstica. O sea, ¿Cómo se hizo? Porque lo que se narró fue que él la sacó así por los pelos, la montó en el carro y eso fue lo que vieron. Pero ¿qué pasó antes? No tenemos el escrito, Gaby. Está por ahí, déjame. Yo lo busco aquí, anyway. Pero... Investigan como violencia doméstica. Dice, un hombre fue detenido este jueves luego que estuviera involucrado en un incidente de violencia de género que inicialmente fue denunciado como secuestro. Ajá. Ya están cambiando la noticia. Ajá. En el hotel Girasol. Dice, esto es en el barrio Arenales de Aguadilla. O sea, con el número... Al lado. Puedes encontrar a tu esposa con el chillo en un motel porque es secuestro si te la llevas. Al lado. ¿Qué se supone que yo haga? Que aplaude y les compre carne frita. ¿Qué te queda allí? Y lo grabo. No, man, ¿Dónde es que eso? Ya uno no puede caer ni... Sí, ya ni tu mujer es tu mujer. Ah, cabrón. Él dice... de los hechos se desprende que un empleado del citado lugar escuchó una discusión entre dos personas en la cabaña número 28. Posteriormente observó un forcejeo con la mujer. Estaban jalándola de un brazo y brazo. Observó un forcejeo con la mujer para montarla en el vehículo Toyota Yaris y se marcharon del lugar. ¡Ey! Toyota Yaris. Luego de entrevistar a las partes, el hombre fue dejado en libertad. ¿What? El coronel Roberto Rivera había activado un grupo especial de agentes adscritos, yo me imagino. Sí, ajá. Yo quisiera pertenecer a ese grupo de cabrón, de vamos a buscarle la mujer. La división de secuestro. Sí. Los casi infieles, los casi infieles. No, ¿de qué hablaban en esa van mientras estaban? A ver, que buscarle a este cabrón porque se jodó la mujer. Ok, dice, agentes adscritos a diferentes divisiones de la uniformada. O sea, que puede ser el de la Liga Atlética Policiaca. Sí. Oye, el SWAT que no estaba haciendo nada. Eso es los que estén. Mira, ustedes tres, vengan. ¿Qué tú estás haciendo? Sí. Droga, vente para acá. El retén. El retén no estaba haciendo nada, vente. ¿Quieres un poco de adrenalina? Vamos a buscar a estos cabrones. Y un nene de 17 que no se ha graduado de la academia, pero la ponen ahí que se joda. Que él fue a hacer una querella. Vente, la hacemos ya mismo. Los nenes de la Liga Atlética Policiaca están aprendiendo a marchar. Al momento de iniciar solo contaba con la descripción de un vehículo cuya cuenta fue cedida por su dueño a registrar al tercero desconocido. O sea, que el tipo no lo iba a pagar y le dio la cuenta. Por tratarse de aparente incidente de violencia doméstica, aparente, sí, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue alar a una mujer por su brazo. Claro. Agentes de la División de Violencia de Género de la Policía se encuentran trabajando el caso junto al cuerpo de investigaciones criminales. Esto suena como un threesome que se salió de control. Forcejeo entre los tres. Entonces, como que me toca a mí atrás primero, cabrón. No. Todo es mío. Lo que yo no entiendo es cuál es, como que... ¿Con qué mentalidad tú vas allí a buscar a la tipa? ¿Y qué vas a hacer con ella? Como, devuélveme a mi mujer. Y como el cabrón, déjala ya, vete con otra. La están clavando. Como que... No, y como tú vas a la cabaña número 20. Y para casa. La limpia. Para los tiempos esos que llevamos a hotel, yo nunca me acordaba cuál era la cabaña que a mí me gustaba. O sea, era como que... ¿Cómo él fue específicamente a la cabaña número 20? Ah, por el Find My Phone. Coño, tan preciso está ya. Yo no sé, pero quizá le puso un AirTag. Dice... En una ampliación más adelante, las autoridades dieron con el paradero de un hombre y una mujer relacionados a una querella de violencia de género. Dice el capitán, este ya es otro guardia, ya estaba aquel seguido de turno, todavía estaban buscándola. Dice el tipo, los acabamos de localizar de forma... Es el cadete actuando como guardia. Bueno, es el capitán Eduardo Rivera. Le hicieron capitán, le pusieron el gorrito. Y es Eduardo con W, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla. Tengan cuidado en Aguadilla, esa gente están siempre dando tickets, bien cabrón, son bien agresivos. Los acabamos de localizar de forma separada, dijo Rivera en entrevista a las 1:50 de la tarde. Están en buen estado. Van a ser entrevistados para que den explicación. Muy bien, muy bien. Sobre todo a la dama que se le alega fue víctima de violencia doméstica. Dice, la mujer fue contactada vía telefónica. La dama, ahí, vamos. El hombro masticado. El hombre se puede ir, pero vamos a interrogar a esta cabrona, a la víctima. El criminal. Queremos saber. Típico guardia. Al sospechoso lo dejamos ir, pero a la víctima la tenemos aquí para cuestionarle los hechos. Bueno, ella era la que estaba dentro del motel, ¿no? Ella es la que sabe ambas versiones, porque estuvo con los dos. La mujer fue contactada vía telefónica y fue citada para hablar con ella. Mientras el hombre llegó al cuartel de San Antonio en Aguadilla, las 13 regiones policíacas del negociado de la policía fueron activadas esta mañana para dar con el paradero de un vehículo. Las 13 divisiones. Que tú sabes que es una patrulla con dos guardias. Se activaron las 13. Que aceptaran y llegaran son otros. Y que alguien no le dé por detrás un cajo en una luz porque se jodió. Tienen que hacer su parada para hacer la querella. Ya te imagino un accidente en Naranjito ahora mismo. 3 días allí. Sí, sí. Cabrón. Muerte. Vamos a empezar a ver la avioneta. Gaby, te tengo que enviar una foto, mala mía. Te tengo que enviar una foto. Van a salir de allí. Te tengo que enviar una foto a Gaby, pero se la envío ahora. Anyway, seguimos con la noticia para terminar. El guardia de seguridad indicó que habían unas personas que se encontraron en una de las habitaciones y que había escuchado una discusión entre las personas y que cuando el guardia observa al individuo presunto secuestrador estaba montando a la dama a la fuerza en el vehículo y se marcharon del lugar. Y es un Toyota Yaris 2017. Mío, 2011. Ah, ok. No eres tú. ¿En dónde fue? En Aguadilla. ¿En dónde? Aguadilla. En Aguadilla. ¿En dónde? En el motel Girasol. ¿En la carretera cuál? En el barrio Arenales. ¿Dónde es eso? Donde queda Hydra. En Aguadilla. Dice, ubica la PR 110. Ahí mismo. Kilómetro 24.8 del barrio Arenales en Aguadilla. Exactamente, boletos en PR Ticket. Ahí está. No vayan para allá, no vayan para ese motel porque, ve, la seguridad es mala. No se tranca la puerta cuando tú la bajas, no tranca. Porque ese muchacho se metió, ¿no? Sí. La abrió bien fácil por fuera. Exacto, y se supone que eso tenga ahí como un lock, ¿verdad? Por eso era un treason. Sí, sí, tú la pegaste otra vez. Sí, era un treason, él ya tenía acceso a esa habitación. Por eso. Y cuando aquella estaba gimiendo más con otro, claro, imagínate tú, dándolo todo. Este salió a buscar las carnes fritas y porque no funciona la ventanita. Y cuando llegó ya había comido. Sí, sí. Sí. Tú buscando el lado para tocarle una teta, se encojona cualquiera. Sí, sí. Y cuando es tuya. Tú pidiendo permiso. Después tienes que alimentarla tú porque el cabrón no va a hacer. No, qué cojones. Pero nada, le deseamos lo mejor a esta pareja. Sabemos que ya ya va como una semana, ya ellos deben estar bien. No, y obviamente siempre se hacen estas cosas por el bien de los hijos. Ya debe estar embarazada. Sí, por el bien de los hijos. Sí, uno Gaby, tenemos la foto que... Cabrón. Esta semana, hablando de verdad... ¿Dónde es la próxima noticia? ¿En qué lugar? Vamos para Naranjito ahora otra vez para la tierra. Ah, Naranjito. Pero he pasado muchas veces por el derrumbe del monumento al Jíbaro. Ajá. Allí no se está trabajando, cabrón. No. Allí no están haciendo nada. No, por lo menos antes cambiaban las mierdas estas, los muros blancos, y te cambiaban el camino y no decía, coño, algo están haciendo. Por ahora ni eso. Sí, no, pero ya en el puente no se puede trabajar, acuérdate, porque cogieron los carriles para hacer el 20 aquí de poder pasar. Sí, el Mario Kart. Pero en la montaña yo no veo a nadie trabajando. O sea, no hay maquinaria para eso. Aquí es así. La montaña de Osuna y de Triple M al lado de Plaza. ¿Cuántos no llevan tratando de hacer un carril? ¿Qué sé yo? Que lleva décadas. Una década. Canalizando, yo creo que están canalizando. Yo no sé qué están haciendo ahí, pero eso no ha visto progreso. Yo veo siempre carros ahí. Sí. Y somehow no pasa nada. Ajá. Ellos llegan, se parquean. Miden Facebook. Todos los días miden y apuntan. Y ya. Me ponen a escuchar Osuna. Pues miren lo que ponen este ciudadano de Naranjito. Miren lo que puso. Mira. Ángel G. Tañón, no sé quién es, ¿verdad? Pero lo vi en Facebook. Sol caliente, día largo y otro día más perdido. O sea, ellos cerraron el puente. Sí, yo vi otra horita, como que de otro ángulo. Porque esto es de ayer, ¿verdad? No, esto lleva, ponle como tiene como 2 o 3 días. Sí, yo creo. Vi uno de ayer. Salía otro ángulo también y era como que otro día. Y nadie, no hay nadie trabajando allí. ¿Qué cojones, cabrón? Ahí no hay un cuarzo debajo del puente o algo así para que hagan una construcción o algo. Una osamenta, ¿verdad? De indio. A ver si alguien pone un hotel ahí. Eso se ve bien cabrón. Eso puede ser como la entrada de Jurassic Park o un theme park bien hijo de puta que podemos hacer. El nuevo zoológico de Mayagüez, que lo habíamos propuesto, cabrón, ahí. Y está entrando. Santuario, es importante. El zoológico es feo. Eso. Tú lo que tienes que ponerle Jurassic Park arriba ahí. Mano, ve, cabrón. Siguen sin hacer nada en el puente atirantado. Ya va una semana cerrado. ¿Sabes? Que eran 8 meses. Ya es 8 meses y una semana. Ajá, añale de 2 meses más. Sí. Ya son 10. Sí. Y deja que llegue la temporada de huracanes. Son 8 meses de trabajo y no han empezado a trabajar. Sí, está cabrón. Pero nada, no vamos... Los feriados de verano. Sí. No, y tú sabes que esta gente trabaja cuando el sol pega a calentar, ya se tienen que ir. Y si se nubla también. Bueno, el pana puso sol caliente y están perdiendo el día. Yo, no, es que está muy caliente, amigo. No podemos, vamos a... Sí. Y ese cemento se pone que pela. Sí. Bueno. Que el cartón da adentro. Fue con el fuego, ¿verdad? Combustión espontánea. Un muchacho que está tratando de resolver los problemas del país. El Robin Hood de Naranjito. No sé, de Manatí, creo que Manatí. Fue. Manatí. Puñeta, me diste Naranjito. Vamos a ver esta noticia de un chico que decidió ir a un banco popular a robar. Bueno, yo entiendo que él no fue a robar. Él hizo un préstamo de $100. O sea, ¿cómo fue eso? Vamos, mismo lo va a decir. Él como... sí. Se ve súper confiable. Súbelo, Gaby. No han podido mostrar ningún tipo de certificación o documento que pueda comprobar tal alegación, por lo que la erradicación sí procedió en el día de hoy. Veamos lo que tuvo que decir José Irán Ramírez a su salida. ¿Para quién era el dinero? Para ayudar, ¿Para ayudar a quién? Al pueblo, en verdad, para ayudar al pueblo. ¿Cómo así? ¿Cómo tú pretendías ayudar al pueblo con ese dinero que te ibas a hacer? Cuando yo llegué a Puerto Rico por primera vez caí en depresión por cómo estaba Puerto Rico. ¿Y qué ibas a hacer con el dinero? ¿Cómo ibas a ayudar? Pues era para ayudar. Bueno, estoy organizándome paso a paso. Claro, no. Coño, lo llevo, mano. Para ver cómo voy a ayudar. Para ver cómo va a ayudar. No, él todavía no sabe, pero él va a poner ese dinero de buen uso. Está como el gobierno que pide a los chavos, los gringos se los dan y después no saben qué hacer con ellos. Tú los pides adelante, después. Después que estén acá, pues intentamos o no intentamos. Oye, es que la realidad es que hay mucha necesidad. O sea, y tú tienes que identificar a quién vas a ayudar primero. No, y si tú le das un pesito a un tecato por ahí, le puedes dar a 100 tecatos. Porque eso es lo más que hay por ahí, los estás ayudando. Sí. Él está organizándose. Está haciendo mucho más que mucha gente. Por lo menos tiene un plan, poco a poco. Ya mismo se establece. Para que son los chavales, para ayudar al pueblo de que yo no los asalte cuando esté pelado. Porque me imagino, ¿verdad? Es lo único que... Bueno, lo primero que vamos a hacer es darles un aumento a la policía. Nada, mano, el chamaco bendito, bro, él me da pena. La sonrisa del... pon ese principio, de video de nuevo. A mí me recordó... Yo necesito felicidad en mi vida. El meme de Cuba Gooding Jr. Por eso, era ¿Te has visto el meme de Cuba Gooding Jr. cuando lo sacan, que lo arrestan y él va como que bien contento? El machorro de la semana, míralo ahí. Oye, pero está así carao, recortadito y todo, ¿sabes? Él dijo, bueno, voy a asaltar este banco, voy a hacer las noticias, me voy a recortar. No, se recortó y luego fue a hacer el asalto. Por eso. Se hizo un facial y todo. Sí, ¿verdad? Tiene un lugar ahí con Yocho Pauta ahí. Sí. El hermano. Quizás es para ayudarlo con la pensión. Es verdad, es para ayudar a todo el pueblo. Nada, le deseamos lo mejor, honestamente. Y que no se vaya en un Sixto George mode y se termine de joder. Porque este claramente lo van a soltar por loco. Sí, sí, sí. ¿Vieron el globo? El globo chino. Sí, lo vimos como por 3 días. ¿Cuándo empezó? Yo ni me acuerdo. Porque yo vi unas mierdas el sábado que decía, no, un globo chino en Estados Unidos. ¿Este sábado? Este sábado. No, no, pero ya llevaba más días. Sí, el sábado lo bajaron. El sábado... Sí, lo bajaron ese día. El sábado lo bajaron. Pero ya llevaba par de días recorriendo Estados Unidos. No, normal, casual. Lo vieron encima de Montana. Sí. Cabrón, ¿qué quiere China con Montana? En Montana lo que está es el ¿Qué secretos te van a robar? Ahí es que está la cara de los presidentes, ¿no? En Montana. Sí. ¿O es en North Dakota? A ver. No, en Montana está Glacier Mountain, que el sitio está bien bellaco. Pero no hay nada más. Lo que hay son búfalos y una que otra reservación indígena que quedó allí. ¿Y era chino de verdad? Porque China ha salido levantando las manos. Sí, ellos dijeron que era de ellos, pero que aparentemente era para monitorear el clima. Ah, sí, para ayudarlo con TikTok. Era como un weather, sí. Ese era lo otro que todo el mundo consternado con que China nos está espiando. Y quejándose en TikTok. Todo el mundo en TikTok. Ajá. Grabándose en sus caras. Mira, Hacho, esta gente quiere nuestra información. Me llamo fulana de tal, mi número social es este. No, y tú sabes que está todo el mundo montando cámaras de seguridad, ¿verdad? Las casas, qué sé yo. Y hay la mayoría de esas cámaras van a un server chino. Esas cámaras bien baratas van a un server chino y obviamente pues, ellos pueden tener acceso a todas nuestras casas, a todas las calles de Puerto Rico, de Estados Unidos. ¿Sabes? Sí, ya vamos a rendirnos con China. Sí. ¿Verdad? Ya. Y si esa gente hace un ejército con cuchillas nada más, cada uno, no vamos a dar abasto, cabrón. No va a haber break, cabrón. Van a acabar con el mundo. Sí, sí. Van a tener que pelear entre ellos después. No sé. Aquí toda la semana sale alguien apuñalando a alguien 80 veces. Yo creo que en cuchillos también estamos bien duros. Sí, dominamos. Sí, por lo menos con 2 podemos. No, es como pero ellos son como 7. No, es el meme ese de, si en Puerto Rico hay 3 millones de personas y en Australia hay 22 millones de canguros. Cada uno tiene que pelear con 7. Una mierda así. Pues los chinos son que... Está duro. Los chinos yo creo que van por 1.4 billones, pero ¿verdad? La Pequi puede con 100 chinitos de eso. Sí, la Pequi sí. Sí, tranquila. Y aquí tenemos guerreras que nos van a defender. Y Gigi, la jeva de Coscu. Nadie mejor con una... Sí, dominan el cuchillo. Sí. Mira, cabrón, 1.4 billones son. Bueno, y esos son los que viven en China. Y fuera de China tiene que haber más, porque es como los puertorriqueños, que ya hay más afuera que adentro. Diablo, los canguros tienen que venir como con 13 chinos cada uno. Jodido, también jodido. No hay venir con China, cabrón. Pues, cabrón, bueno, esos globos los llenan los chinos. Poco a poco, los chinos tienen que soplar ahí. Y cabrón. Y son turnos, son turnos. Estaba viendo que, cabrón, aparentemente el globo era de 200 pies de alto. Bueno, el globo estaba a 60,000 pies de altura, cabrón, y se veía. Imagínate si era grande esa hostia. Porque eso... yo me imagino a esos gringos que son los que son bien brutos, mirando como que diablo, como si fuera las películas de extraterrestres, que llegan las naves ellos mirando. Bueno, como cuando nosotros en María mirando los globos de Google que no hacían ni hostia. No hicieron nada. Nada, cabrón. Nada. Y mira que yo me conecté a unos cuantos. Nada, cabrón. Incomunicado, pasando hambre en Corozal. ¿Esos eran de quién eran? ¿De Elon no era? No, de Google. ¿De Google? Sí, eran de Google. Y habían varios. Tú mirabas y tú los veías. Pero eso no... Elon fue el que escribió un tweet que iba a poner unas micro redes y unas pendejadas así. Que salía de Ricky Rosselló bien contentito. Que él mandó los... voy a poner y de momento ella. O sea, el carajo. Bueno, él mandó los Tesla, él mandó un montón de placas Tesla y se los instalaron al hospital del niño. Al hospital, pero que iban a hacer otra cosa. Era una mierda ahí que era para los sitios más apartados. Lo de allá, sí, eso sí es verdad. Pues... estaba viendo del globo ese, el globo tenía 200 pies de alto aparentemente. Y tenía explosivos para autodestruirse. De hecho, el aerostato ese que está en Cabo Rojo, eso tiene explosivos también. El último que había lo explotaron. Sí, eso te iba a decir, eso ya no está. Sí, está todavía. De verdad. O sea, hicieron uno nuevo, pero hubo uno que explotó. Que aparentemente con unos vientos bien cabrones se estabilizó y eso se yo pasé por la con mi hija y mi hija me preguntó qué era eso y yo le dije Dios. ¿Y qué te dijo? Y iba a rezarle a Cabo Rojo. Después pasó y dijo Dios. Sí. Era chiquitita. Sí. Tú te vas a entretener con tu video, con las mentiras. Ya empezamos, sí, con eso. Pues, cabrón, como tú decías, él recorrió Estados Unidos, él, lo identificaron, fue alguien, no fue ni la NASA, ni el Air Force, nadie, lo identificó alguien. It's a bird, it's a tuitero. Como, qué carajo es eso. China. Y entonces, pues, mira, ese globo. Y recorrió todo Estados Unidos. Y cuando yo estaba en la costa de South Carolina. Estaba de salida, casi. Sí, porque lo explotaron y cayó al mar. Pues le metieron... De hecho, no lo explotaron como por 3 días. Esperando a que terminaran de subir toda la data. Y a que se moviera para agua. No, cabrón, porque supuestamente no querían que le cayera al que estaba mirando para arriba con un live. Cabrón, en Montana no hay nada, cabrón. O sea, en esa área central de Estados Unidos, lo que hay es maíz y soya. Y si mata a alguien, no era importante. Bueno, espérate, porque mata a un farmer nada más y eso se siente en el supermercado. Menos maíz. Es cierto. Menos maíz. como está el supply chain ahora mismo. Los huevos te suben 50 chavos más. No. Qué bueno que esperaron a que uploadearan toda la data. Digo, hasta que llegara a la web. Pues lo explotaron y ayer estaban recogiendo los cantos para hacerle experimentos y mierda. Así que, pero ya salimos del globo chino. El vibranium. Yo llevo 2 días mirando para arriba, cabrón. Claro, mano. Aquí yo creo que China no quiere nada con nosotros. Sí. Bueno, ya nos invadieron. Ya ellos conquistaron aquí. Por eso, hace rato. Ellos saben que aquí no hay nada. Ellos le dan a Execute Order 66 y aquí los chinos se convierten en bases militares. Que deben serlo seguramente. Los negocios chinos estos deben ser pequeños cuarteles para por si acaso ellos... Son bases subterráneas. Por eso, cabrón. Ajá. No. Hay 100 chinos más. Sí. No sabemos de dónde salen, cabrón, porque tú miras para la cocina y son diferentes todo el tiempo. Sí, y tú nunca los ves solicitando. Como que, ¿de dónde tú sacaste este nuevo, cabrón? Sí, tienen que haber. Tú nunca has visto un chino llegar a los chinos. A menos de que sea a abrir su tienda. Yo nunca los he visto abriendo tampoco, en serio. Nunca has visto, cabrón, un chino ir a comer a los chinos. Los he visto comiendo, sí, pero no es lo mismo. Ellos se comen un arroz blanco ahí con una sopa. Del menú secreto. Y pescado. Le meten mucho el pescado. Okay. Pero así combinación. No, papi, no. Eso es como... El bichote no se mete la droga que vende. Claro. O sea, ellos saben. Ellos saben. Están claros. Peña, ahora quiero una combinación. Cabrón, le estoy dando un sitio en Cataño, pero durísimo. ¿En Cataño? ¿Restaurar la China? No. En el pueblo, en el pueblo. Él iba a compartirla. Sí, no, el mejor pollo naranja de Puerto Rico. No, es que a mí el pollo naranja no me corre. No, ese tiene crack. O sea, no es que no me gusta el pollo naranja. Anyway, háblenme del terremoto porque honestamente, siendo 100% sincero, yo no he querido ver nada, cabrón. Yo lo que vi fue una foto del perrito ahí tocando una mano de alguien que estaba, le había caído. No lo vi. No, yo no quiero, sí, cabrón, no he visto nada. Volvemos. Esto lo pudo haber montado alguien, porque siempre que pasa un evento se va a una foto viral tierna. Pues sale una foto ahí como con un perrito que había buscado a la familia. Y salía al lado y salía como que los lograron cachar. ¿Ya encontraron la Biblia intacta o todavía? La Biblia intacta siempre también. Sí, un canto de piedra de eso. Una imagen de... Pero los turcos no son... ¿verdad? Allí no se puede. A ver. Sí, allí no se puede. Un hereje. Sí, pero habían como 5,000 personas que se murieron. Dicen que puede llegar a 20,000. Y la varilla en forma cruz. Exacto. El steel beam. ¿De cuánto fue? La iglesia, el altar intacto. ¿De cuánto fue esto? No saben. 7.8. 7.8 y han caído. ¿No fue 8.1? No, se fue Andrew, que está diciendo que en Puerto Rico podía llegar uno de 8.1, porque sabes que siempre hay que hay caos, Andrew llega. No, y en Puerto Rico siempre todo es más cabrón. Sí. Cabrón, Andrew tiene el mejor trabajo. Él lo que tiene que decir que las cosas van a empeorar. Sí. Y encontrar maneras nuevas de decirlo. Y es fácil. Porque lleva desde los 90 en este estado. Sí. O sea, tiene más trayectoria que Daddy Yankee. Ya ha terminado pegando unas cuantas. Porque, coño... Si tú vas a decir que algo se va a joder, eso es como el horóscopo. Tú estás todos los días escribiendo. Cabrón, algún día va a pegar algo. Sí, el número del 6 lo va a pegar alguna vez. Algún día. Pues, mano, aparentemente puede llegar a 20,000 personas. Cabrón. Y entonces, encima de esto, que eso vi un video de eso sí vi, han habido un montón de réplicas de hasta 7 puntos y pico. Y le cayó una nevada hijeputa, cabrón. Eso dio... Más la guerra. Porque hay territorios allá que son de rebeldes y siempre están en esa guerra. Siria también está jodido también con el terremoto, pero Siria no nos importa nada. Eso siempre ha estado así. Sí. Allí no se cayó nada. Sí. Ahí se bombardean todo el tiempo. Exacto. ¿Y qué sale de Siria? Nada. En Turquía hacen novelas. Exacto. Fanmagul es de allá, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí. Que todavía... Elif. ¿Y cuál es la que ha durado como 10 años? El IF. Sí, sí, la nena tenía como 4 años cuando empezó y ya tiene 26. Ahora la van a tener. Sí. No. Yo creo que ya la novela se acabó. No, cabrón, pero yo te digo, yo no quería ver nada porque me voy el embrote con el edificio y... A mí no me gusta ver, eso es... Morbo. Exacto. No quiero ver gente saliendo de... No me gusta, cabrón, ver esa mierda, honestamente. Pero le deseamos lo mejor, honestamente, y para encima. Pero para aquí puede ser que venga uno peor. Sí, 8.1, recuérdenlo. Vaticino machorro. Robado de Andrew. Sí. Bueno, vamos con... ¿Vieron los Grammy? Oye, y otro que puso a temblar el mundo fue Bad Bunny. ¿Qué máquina? Lo perdonamos ya, ¿verdad? Sí, ¿sobre qué? ¿El celular? ¿De qué? Ya. ¿Qué celular? Mano, él no me ha quitado mi celular a mí. Como yo no voy a joderlo, él no se pone conmigo. ¿Cómo estuvo eso? No vi el principio, no lo vi. Es que ya estas cosas como que no sé si es que ya no las anuncian tanto. Es lo mismo, hacen 4 todos los años y es lo mismo. Sí. En uno sale Bad Bunny, en otro Taylor Swift y en otro Cardi B. Y Beyoncé siempre va a ganar en algo. Aunque no saque nada. Cabrón, ella tiene un disco. Yo ni sabía. Tiene un disco. Ganó un premio por mejor canción de no sé qué puñeta. Allí estaba J.C. hablando con Bad Bunny. ¿Hace cuánto tú no ves a J.C.? Ajá. Está feísimo, cabrón. Cada vez más feo, cabrón. Sí, se parece a la hija ahora. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero Bad Bunny estuvo a cargo de la apertura. Hay que decir que rompió aquello en 20 cantos con el merengazo. Llevó los cabezudos. Los cabezudos. Llevó chicas bailando, ¿verdad? Baile folclórico. Llevó la plena también. Le dijo a los gringos que ustedes quieren ser latinos. Boricua. ¿Cómo era? Ajá, ¿le dijo eso? Bueno, sí, la parte esa de Puerto Rico está bien cabrón. Que todo el mundo quiere ser latino. Quieren ser latinos. Pero les falta sazón. Y después lo panearon a ellos bailando y sí, les faltaba sazón. Taylor Swift salió bailando. Les falta sazón. Coño, pero que ese álbum de Taylor viene bueno, parece, porque cuando Bad Bunny la deje... Sí, sí. Fíjate, Bad Bunny no debe salir con ella porque le va a ganar el mejor álbum cuando la deje. Y viste ganó Harry Styles, le ganó a Bad Bunny. ¿En qué? El del mejor álbum del año. O sea, cabrón, es que yo lo odio. Sí, yo también, cabrón. Mi hija está obsesionada con ese cabrón. Y cada vez se parece a Marc Anthony, cabrón. Sí, míralo. Sí, míralo, que ya se viste igual y la cara va igual. Parece que están utilizando la misma sustancia. A mí Harry Styles no me gusta un carajo, honestamente. Su música me parece que es basura. Y siento que les robaron. Pero ¿cuál es su música? Música de niño de One Direction. Yo sé la de... que la usan en Instagram todas las tipas. La nueva esa. Para reels, para fotitos. Sí, sí, yo creo que esa es la nueva. Pues, creo que le robaron ese Grammy a Adele. Ajá. ¿Adele? Sí. Adele estaba ahí. Y Bad Bunny estaba nominado también al álbum del año. La primera vez que nominan a un álbum latino. Yo no he escuchado nada de Adele. Ella tiene una canción pegada. Bueno, no sé si tan pegada. Recuerda que, cabrón, es que en este hemisferio el reggaetón opacó todo. Sí, sí. Por eso yo... Y lo que noté también es que tú sabes que en estos shows antes tú veías un montón de gente que tú no conocías, buena música. Ajá. No, papi, ya ahora no son los mismos siempre. Ahora son la misma gente de hip hop, de pop, los mismos, cabrón, ya se jodió. Pues... ¿Vieron el tatuaje de Bad Bunny? ¿Verdad? ¿Es verdad que es Gabriela? Papi, ya tenemos las pruebas aquí. Sí, porque que si es Gabriela y toda la cosa. Mira, ahí si ves, tiene como cierto ángulo, ¿verdad? La mirada. Y miren la próxima foto que Gaby les va a presentar aquí. Ahí. Sí, es la misma mirada. Tiene un parecido, sí. Es de esa mirada, lo que pasa es que nos está tomando la piña colada, pero es la misma mirada, así que es la mirada de Gabriela. Tremendo data, ¿verdad? Sí. Yes. ¿Vieron, cabrón? Hay que chequear varias fotos para eso, sí, ¿sabes? Sí, pero es ella, es ella. Si nosotros decimos aquí es. Hay que meter eso en un software de AI a ver si es verdad. Sí, sí. Pero lo más impresionante fue ver a Madonna, de verdad. Está bien chula, coño, mano. Qué chula está, envejecido bien lindo. Sí. Hay fotos, hay visuales, yo no lo vi. Aquí mira, ahí está la comparativa, mírala. Es ella, cabrón. Nah, yo creo que esa es Marena, el tatuaje. Cabrón, mira, cabrón, esto parece un personaje de Star Wars. Parece un personaje de Star Wars alien, como que con máscara. Yo digo, si el interés era quitarse las arrugas, ganó. Claro, claro, claro. Claro. Una aquí gigante. Es un roto, no es una arruga. Es un... Se puede haber sido un disparo. Se parece a la máscara de Jigsaw. De Jigsaw, sí. Le falta el triciclo. Le falta el triciclo. Ella entró en triciclo. Hubiera estado cabrón. Oye, cabrón, alguien que haga ese deepfake, por favor. Cabrón, de verdad que yo no, entonces sin ceja, no sé, de verdad, ha sido una cosa asquiante. Desde que se puso a grajearse con Toquicha. Eso es lo que pasa, se cabrón. Se ha puesto más fea. Sí, sí. Y entonces, la ropa que se pone el gatañón, que siempre está vestida como de etiqueta. Oye, el gatañón ha mejorado eso, cabrón. Sí, hay que decirlo. Está vistiendo mejor. Sí, ya menos varonil. Porque tú sabes que ella siempre estaba de gabán. Siempre. Ajá. Ella se ha puesto más gabán que yo en mi vida. Sí, sí. Y ella y el hijo de Maripili, que siempre estaba engabanadito. Siempre. Desde los 12. Desde los 4, cabrón. Deja ver el muñeco este que decía, porque yo de este tipo de películas... Ah, sí, el mismo, cabrón. Sí, cabrón. ¿Igual? Sí. Oye, se pintó el pelo rubia. Cabrón, que ya llevo la foto de este cabrón. Yo quiero parecerme. Mira, quiero este. Y tengo los chavos. ¿Y qué pasó? Hasta el toxido. Sí, sí. Le pasa que ya tiene corbata. Ya este tiene lazo. Ella iba para el show de Sam Smith, ¿verdad? Que fue el que hizo lo del infierno y toda la cosa. Ella lo presentó. Pues ya tú sabes. Mira, cabrón, mire qué mujer más hermosa. Y esto no va tanto tiempo porque ya aquí ella era una señora ya. Pero 20 es que años, ya, cabrón, 20 años. Yo nunca he vivido un día en donde esta tipa no es una señora. Sí. O sea, ella siempre ha sido una señora. Sí, no, ella tiene como 60 y pico de años, fácil. Pero mira qué bien, ahí ya tú la ves con su... Creo, ¿verdad? 64. Y hay muchas mujeres de 64 por ahí que saben muchísimo mejor que ella. Guerrero. Yo pensé que te iba a decir Dagmar o algo así. No, pero Dagmar no lo voy a mencionar porque George encojona, ¿verdad? Hay un cariño a esa señora. Oye, Dagmar es bien buena gente. Es bien buena gente. Ella es bien chévere, de verdad. No sé, que ya hacen chisma por todo, cabrón. Está bien, pero mira, villano. Ah, bueno. Todo el mundo, las mujeres esta semana están... Sí, pero es que... No están histéricas. Mira a Ivy. Ajá. Cabrón. Están histéricas. Yo no sé qué está haciendo... ¿Por qué eso no están los temas? Buena pregunta, pero... Cabrón. No, porque mandamos los temas de los transexuales para el Patreon. Sí. Ah. O sea, que Madonna iba para allá también. Claro, sí, exacto, pero se nos coló acá. Pues vamos con Ivy entonces, ¿verdad? Sí, porque si no, sí. Lo dejamos todo lo que queda para allá. Vamos con Ivy. Cuéntame, ¿qué pasó con Ivy? Yo no sé, ella fue la que tiró de la baqueta. Y mira, Molusco posteó esta foto mía para que la gente comente hate. Yo digo, mano, los artistas siguen haciéndole la vida fácil a Molusco. Él utiliza esto, un video de 1 hora... Miles de dólares nuevamente para su cuenta. Sí. ¿Sabes? Ah, y aquí, él teniendo razón. Ajá. ¿Sabes? Porque... En esta él queda mejor que ella, sí. Exactamente. Él cogió la noticia de otro lado, con Tifoto. O sea, no fue él. Fue la gente que trabaja con él. Exacto. Él entonces, no es una sala de redacción en donde él tiene fotógrafos en los certámenes y toda esta mierda. Exacto. O sea, él simplemente... Trabaja más que los medios de comunicación de Puerto Rico y pone noticias todo el tiempo. Él cogió la información de otro lado con ti foto, pero todos sabemos que sube la foto porque lo primero que tú ves es que cuando se lo hace... Yo trabajo en periódicos. Sí, no, y tú escoges cuando tú pones una foto mala, la gente va para allá de entrada. Pero cabrón, es que esta foto no es ni tan mala. Ella tiene 7 millones de fotos más peores que esta. ¿Entiendes? ¿Sabes? Si yo quisiera una foto mala, la vas a encontrar mucho más fácil que buscar esta. Sí, no, y es como que, mira, señora, si tú quieres que tiren la foto que tú quieres con la información que tú quieres, usted le envía un comunicado allá a Molusco. Y ya ahí escoge la foto. Con un folder. Ajá, sí, porque con todo le regreso fotos. Fotos de bochinches positivos, esta. Fotos de bochinches negativos, esta. ¿Sabes? Pero yo no veo una mal foto aquí, honestamente. Partiendo de la premisa de que es Ivy Queen. Sí, sí, lo que pasa es que está acostumbrada a subir fotos de editadas. Para las mujeres todas las fotos están mal, porque ellas no se ven como son. Ellas no sé qué tienen. Ellos tienen un filtro de Instagram puesto todo el tiempo, pero cabrona, hay fotos que ellas suben. Ay, mi mano se ve weird o algo así. Aquí no, porque no, se me sale una pata de gallina. Ajá, es como... No, de este lado. De este lado. Tienes. Como esta, que se ve bien natural. Esta se ve bien natural, sí, mira. Ah, mira, no se va a arreglar. No se va a arreglar. Sin un poro, cabrón. Sí. Entonces después tú... O sea, ya no se maquilla, es como sentar frosting. No, eso es lijado con lijamil. Yo sé, más Eva que Villana. Sí, sí. Cualquiera. Diablo. Ajá, sí, lo varió por bicho. Estos son los beneficios de ser mujer. ¿Sabes? Pero yo no entiendo, tú sabes. Entonces, después trata de cambiar. Cuando vio que todo el mundo le estaba comentando como que, mira, loca, ¿sabes? Aquí no se ve nada malo. Pues entonces trata de cambiar la narrativa que estaba entre comillas puesto... Ícono, eso. Y, ¿sabes? Mira, hermano, de verdad, quedaste mal. Sí, ella quería hacer un bar de fuego hace rato. Típica mujer. ¿Ya? Sí, sí, era alta y después no pueden con el orgullo. No me voy a disculpar, voy a cambiar la narrativa. Exactamente. No, y la descarga de ella fue a Switch. Es como que cabrona, no es para tanto por una foto. Sí, también le dijo puerco. O sea, sí, por eso. Que si te están pagando, que te tengo que pagar. Diablo, mano, pero cógelo con calma, tú sabes. Si anyway, sí, ya... se nota que viven bien panes de Don Omar. Vamos a postear una foto. Ellos son bien panas. ¿Deben ser? Sí. Vamos a postear una peor foto de Ivy a ver si nos comenta y nos... Se nos grita. Pero es que lo que decíamos es que es más fácil buscar una foto más mala que esa que buscar una pues buena. Vamos a postearla. Es más, la voy a postear ahora mismo. Pues ponla en el thumbnail. En el thumbnail, ajá. Sí. Yo te busco unas bien varolines que tengo de ella, pero las tengo guardadas. Sí. Sí, es un folder que te envió ¿quién? Molusco, obviamente. Me lo pasó Robert. De hecho, él es el que le corre a las redes. Tengo un part-time. Y viste que Molusco dije que tiene ya 2 turnos. Tiene un turno que le corre el Instagram por el día y tiene otro que le corre el Instagram por la noche. Claro, porque ya ha crecido. Y la verdad es que él sube más noticias y fotos que Telemundo, Guapa y Tele11 juntos. Mira, busqué Ivy Queen, me salieron 2 millones y pico de resultados. Y busqué Ivy Queen fea, me salieron 6 millones. Ajá, ¿ya? Así que nada, le deseamos lo mejor a Ivy y que lo coja con calma, honestamente. Que lo coja suave. Y que se dedique a hacer música, que siga haciendo su buena música. Que haga música y ya, punto, porque nunca suena música, por escándalo, mí, no suena por... A mí nunca me ha gustado la música de Ivy Queen, a mí personalmente como que no, ¿sabes? Bueno, se le da por lo de pionera, porque cuando estaba... No, ya tiene 2 o 3 versos que son la de la diva, la perra, la caballota y ya. No, lo que tú dices es cierto, obviamente hay que dársela, pero 7 millones de años de que sí, ella rompió todo. Pero pues a mí no me gusta su música, ¿sabes? No, yo... quizás hasta Francesca me gustaba un poco más. Sí. Gloria. Bueno, Anuel está haciendo ejercicio. Mala. Anuel está haciendo ejercicio. Oh. Y parece que quería que todo el mundo se enterara. Sí. Y lo puso en un story. ¿No vieron esos stories? Fue al gimnasio. Pues... El muchacho cada vez, ¿verdad? Rompe el molde. Sí, sí. Pero... Obviamente, ante Karol G, pues yo creo que la educación en Colombia es un poquito mejor que la de Puerto Rico. ¿Tú crees? No sé, me imagino. Bueno, terminó con Anuel, muy inteligente no debe ser. Sí, cabrón. Bueno, los maestros no son milagrosos tampoco. O sea, ellos hacen lo que se pueda. Cabrón, a esas mujeres les encantan los boricos porque se cree que todos aquí cantamos reggaetón. O sea, pues dice, perdón a mis fanáticos reales. Pero, ¿por qué le está pidiendo perdón partiendo de aquí? ¿Por qué? Es Anuel, él siempre debe pedir perdón. Perdón, saqué un disco la semana pasada, sorry. Perdón a mis fanáticos reales. Pendiente todo el mundo, voy a hacer el live hoy. Me apunté al gimnasio. Ahora, me apunté al gimnasio. Ahora hagan reverencia. Al Dios del tra. Al Dios del tra. Pero esto no fue alguien jodiendo. El tra no es el perreo. Esto no fue alguien jodiendo, ¿sabes? Que tiró estos stories. Para mí, yo este tipo de cosas de Anuel, yo la veo como su equipo de mercadeo. ¿Qué podemos hacer para hacerlo? Vamos a verlo, hacerlo ver más bruto. Es que se va más viral que una canción. Próximo story. Hay más gente que ha visto... Sí, no la dejo caer, eso es verdad, ya. Gimnasio. Ahora todo el mundo es dique perfecto. Esto fue el... Eran fucking brutos. Y le borró el anterior y hizo este nuevo. Para que entonces ya tú no sabes por qué él está corrigiendo eso. Próximo story. Gimnasio. Dios. Cabrón, cógelo copy paste y me cago en 10 y ya no lo intentes escribir tú. Hay otro story más, cabrón. He ido a verlo al diccionario y todo. Estén pendientes del live, ya mismo voy a hacer. Ve, es para promocionar el live. Total, ¿qué pasó en el live? No sé, nadie le importó el live, anyway. Él sale haciendo unos videitos que vi por ahí, haciendo ejercicio bien loco. Sale dándole pa' pecho, pero bien retardado, como con 5 libras. Está haciendo reels en TikTok. Es que es la cantidad de repeticiones, no es la cantidad de peso, es repeticiones. A 5 libras. Un consejo para toda la gente que sube stories en el gimnasio. Al mundo le importan 18 hectáreas de verga lo que usted haga en el gimnasio. Nadie los ve. Nadie ve sus stories de gimnasio. Siempre los pasamos. ¿Alguno de ustedes se para a ver? Diablo, mira cuánto le está metiendo este cabrón pa' pecho. No. Y si una muchacha depende, está buena. Los vemos. Depende, pero hay uno lo que está buscando es la muchacha. Exactamente. Exacto. Pero por eso se ven los de muchachas. Los de chicas se ven, exacto. Y mientras más abajo esté el teléfono, mejor. Saludo a Kenita. Sí. Pero no, amigos, no nos importa ver cuánto le estás dando pa' pecho, cuánto estás haciendo las repeticiones. No, a nadie le importa eso. Todo el mundo las pasa. Los squats nos importan, chicas. Sobre todo los squats. Sí, es importante la salud. Y los pantalones esos que se están poniendo, que son, yo creo que son como unos suits que tienen una costura por la misma rabadilla. Ajá. No sé si lo has visto. Sí. Que hacen tener nalgas a la más chumba. Claro. Me gustan esos pantalones. Acomodan también. Sí. Lo suben un montón para hacerle curvita. Sí. Sabemos los trucos ya, amiga. Se ahorcan el culo. Y cómo se posicionan de lado también lo sabemos. Pero esos pantalones que tienen como unas costuritas así que son como, me parece como un frostingcito. Sí. Me parecen que son una tremenda moda en estos días, de verdad que sí. Te invita a ir al gym. Sí. Pero después me imagino a los tipos gritando y a mí al gym me da asco. De verdad. Sí, o sea, son un montón de camillas sudadas por otros tipos. Las barras apestan bien, cabrón. Tienes que llevar toalla y secarse. No, cabrón. Yo no voy a llegar al sitio a limpiar. No limpio en casa, voy a limpiar en el gimnasio. ¿Sabes? No, cabrón. A veces están gritando los cabrones. Que tú, si no estás mirando, parece que estás escuchando una porno. Sí. Y es que me mamabicho, cállate. Tú sabes que eso lo han prohibido en algunos gimnasios. Porque intimidan a las chicas y se terminan yendo para Leaf. Leaf es el de las mujeres. Y las fotos también las han prohibido. Sí, pero tú tienes un mamabicho ahí posando. Es como que salte para el carajo, cabrón. Vamos a darle para tu casa. Fíjate, de lo que sí soy fan del gimnasio es cuando le toman fotos a otra gente. Como que, mira qué bruto este haciendo todo mal. Sí. O mira lo triste y solo. Esa cosa está triste y solo. Cool. Sí, güey. Sí. No puedes ni comer. Ya no te puedes ni comer ni nada solo. Sí, una de las cosas que más yo detestaba en un periodo donde tenía que ir al gimnasio era que todos los días venía un cabrón a decirme cómo hacer los squats diferentes. Mira, flaco, lo estás haciendo mal. Pues que me joda. Ajá. Que me joda. Ayer vino otro cabrón a decirme que era así. O sea, todos los días. Sí, a mí me gusta así. Sí, yo me quiero joder la espalda, quiero que me pensionen. Hacho, es que no me duele la espalda. En lo absoluto. Sí, ¿sabes? Pero nada, le deseamos lo mejor a Anuel y que siga en gimnasio. Que siga creciendo. Proteína, cabrón. Sí, porque... O sea, pelcos no. Sí. Proteína. Sí. Oye, y él no había prometido que iba a sacar 5 canciones más después del disco, ya... No lo llame, no lo llame. Acuérdate que él está envuelto con la demanda de Fabián. 3 fueron suficientes, cabrón. Chacho, no. ¿Y vieron lo de Fabián? ¿Qué pasó con Fabián? ¿Él estuvo en el concierto? Y la Taína. Lo de Taína. No sé. Yo no he visto más a Fabián de nada. ¿Qué pasó con la Taína? Pues que salió, parece que dentro de estas cosas también de la demanda que están saliendo y eso, parece que Fabián le tuvo que pagar $90,000 a la Taína por la difamación que tuvo Anuel con ella. Sí, por decir que tenía SIDA. Pero dijo otras cosas en eso, ¿no? No, lo de la línea del SIDA. Okay. SIDA como Taína, una cosa así. Eso fue para Coscu, para la tiradera. Que está bastante fuera de lugar, vamos a hacer... Bueno, no mintió, ¿no? Pero no está bien que lo haya hecho. No, le dijo puerca a la Taína. Ese fue el problema. Que le dijo a alguien con SIDA que es una puerca porque tiene SIDA. Algo así. Pues por eso, yo sabía que había algo más ahí. Si él dice la puerca de la Taína. Sí, ahí que uno dice, ¿dónde? Sí, Anuel. O sea, en ese estudio ese puerca, día. Quítale puerca, lo otro. No, no, duro. Y es genuinamente la peor tiradera de la historia del reggaetón. Sí. Sí, sí, lo costó el choliseo. No, 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 sin la línea de y con... O sea, con que ya era la peor, le añades esa línea. Bueno, Coscu no le tiró más nada. No le dijo más nada. No tuvo que hacerlo. Sí. Le bajó los choles que tenía. Hizo igual que lo mismo que hizo con Residente, que no tuvo que ni volverle a tirar. Pues $90,000 le llegó a sacar, parece que a Real hasta la muerte, o no sé, a lo que sea. Ajá. Y pues salió eso entre las cosas recientes que salieron de la demanda de Fabián. Que eso yo creo que va a estar como 5. 90,000 son buenos. Resuelven. Sí. Sobre todo en ese tiempo que era inflación. Y Taína está haciendo unos stories ahí que salen nu haciendo ejercicio. ¿Verdad? Sí, cabrón. ¿Y sí. por qué esos stories no me salen a mí? Ah, bueno. ¿Para qué tú quieres decir? ¿Esa es la otra jigsaw de aquí? ¿Quién? Sí, no, la jigsaw de aquí, ¿verdad? Sí, sí. Para bien, pero no importa, cabrón. El cuello para abajo no. Pero es que tiene ese culo bien desordenado, mano. No me importa. Yo pienso en la Taína de No Te Duermas. Sí, la que estaba buena. Ajá. Para eso está la imaginación. Sí. Nada, pero le deseamos lo mejor a todos ellos. Bueno, corillo. El Come acaba de hacer así. Fuera de cámara. Imagínate. Y él se llama El Come. No diga eso. No, eso. Bueno, vamos ahora para Patreon a discutir un problema familiar que tenemos aquí. Tenemos los screenshots y todo, ¿verdad? Sí, los tenemos. Corillo, vamos para Patreon a hablar sobre... Pues, hoy, esta semana yo fui el villano de la historia, corillo. Sí. Ese Patreon apesta a bicho, ¿verdad? Bien apestoso, cabrón. O sea, y culo. Eso estuvo brutal, qué duro, wow.